A ver, un síntoma muy frecuente en neurocirugía que es el dolor lumbar. Pero el dolor lumbar, más que como síntoma, va a englobar a varias patologías. Entonces, la clase la llaman lesiones mieloradiculares, lumbalgia y HNP. La siguiente, antes de ver ya en global, hay tres entidades nosológicas que han visto en su curso de reumatología. La siguiente, por favor. Ya. Estas tres nosologías son la espondilitis anquilosante, la artritis reumatoidea y la enfermedad de Payet. Lo han visto probablemente detenidamente más la artritis reumatoidea en su curso de reumatología. La siguiente. La espondilitis anquilosante es una conectivopatía de etiología, una prevalencia baja, 0,1 a 0,2%, con una incidencia de 7,5 por 100.000 habitantes. Más frecuente en raza caucásica. Se presenta en gente relativamente joven, entre 20 a 30 años. La etiología, como todas las conectivopatías, es desconocida. La siguiente. La patogenia ataca las articulaciones en general a nivel de la columna vertebral, las articulaciones diartroideas. Ustedes saben que la articulación en la columna vertebral es la carilla superior con la carilla inferior, rodeado de cápsula articular, de ligamentos. Entonces, produce una inflamación crónica a nivel de las articulaciones diartroideas de la columna vertebral, afectando también ligamentos, cápsula articular, tendones. Estos cambios fibróticos inicialmente pueden calcificarse. Y cuando llega el paciente, donde usted llega el paciente, aparte de decir tengo dolor en toda la columna vertebral, pierde la poca movilidad que tiene en la columna vertebral. ¿Por qué? Porque se osifica los discos intervertebrales. Si bien es cierto, el movimiento de la columna vertebral es sumativo, menos en el dorsal, más en la región cervical y más en la región lumbosacra. Ese movimiento prácticamente va a ser un robot. Entonces hay una rigidez, dolor y rigidez. Es por lo que llegan los pacientes con el médico. Y la osificación total de la columna cérvico, dorso y lumbar es lo que se llama la columna de bambú. La siguiente, y el signo radiológico es el signo de caña de bambú. Lo que han visto alguna caña es un carrizo que tiene como estaciones. Y eso es lo que se mide en una radiografía simple al ver calcificados los discos intervertebrales. Los síntomas son básicamente dolor lumbar, que se absorba con la maniobra de Valsalva, pujo, estornudo, tos. El reposo no mejora mucho el dolor. Hay una rigidez de toda la columna vertebral, como le digo, y el reposo empeora esta rigidez. La rigidez mejora muy poco con la terapia física o el ejercicio leve. Y la anquilosis difusa, tanto cervical, dorsal y lumbar. La siguiente. Que hay fracturas a traumas menores, puede haberse osteoartrosis, deformidad de la columna vertebral. Indudablemente, cuando hay fracturas, puede haber inestabilidad de la columna vertebral. Las radiografías a nivel. Puede haber una sacroiliitis asociada, más que nada por el proceso inflamatorio crónico. Y la anquilosis total, como le digo, es lo que se llama la columna de bambú. Y llegan por dolor y rigidez. La siguiente. La velocidad de cimentación está aumentada, el HLA-B27 positivo. Y el tratamiento básicamente es a través de drogas antiinflamatorias, no esteroides de preferencia. Terapia física solo es quirúrgico cuando hay complicaciones tipo fractura patológica, estenosis de canal severo o inestabilidad de columna vertebral. La siguiente. Probablemente la artritis reumatoidea lo han visto mejor, ¿no? Es una enfermedad también una conectivopatía de etiología desconocido. Se dice que el 1 o 2% en la población puede tener artritis reumatoidea. Y los pacientes que tienen artritis reumatoidea de larga data y severa tienen compromiso vertebral. Casi el 85% con artritis reumatoidea de larga data y severa. Y uno de los síntomas que dice los pacientes dicen, doctor, yo tengo artritis reumatoidea 30 años. Incluso ya mis dedos se han deformado, pero
podía agarrar mi vaso para tomar agua, podía agarrar mi cuchara. Pero de un tiempo hace 2 meses, y parece braquial, ¿no? Entonces, una de las partes de la columna que más se afectan por la artritis reumatoide es la columna cervical, ¿no? ¿Y qué es lo que produce en la columna cervical? Subluxación C1, C2 o subluxación alta pancioidea. Ustedes saben que C1 es un arco, es un arco anterior y un arco posterior, no hay cuerpo. Y C2 tiene la apófisis odontoides, que hace de la base de cuerpo de C1, actuando como un pivo. Lo que pasa es que el panus, que es lo que se produce en el proceso inflamatorio, se deposita entre el arco de C1 y la apófisis odontoide y lo tira para atrás. Ese movimiento de tirar para atrás la apófisis odontoide, atrás que está la médula cervical, la comprime. Y por eso llegan con disparesia braquial. La complicación más frecuente es la subluxación C1, C2. La siguiente. ¿Puede haber subluxación de C2 para abajo? Sí, de C2, C3, C3, C4, sí, pero no es frecuente, es muy raro. Ah, puede haber insuficiencia vertebral. El cuadro clínico es dolor cervical, dolor de cabeza. Puede haber cervicobraquialgia y si la subluxación es severa, va a haber disparesia braquial y puede haber compromiso de esfínteres. Puede haber disfunción de nervios craneales bajos, sobre todo el 12, el 10 y el 9. La siguiente. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de esta subluxación C1 o C2? El tratamiento básicamente es quirúrgico. Antiguamente solo se hacía cerclaje de C1 y del arco posterior de C1 y C2. O sea, con un alambre especial, no el alambre de. Se ajustaba, se juntaba C1 y C2 y la odontoide regresaba a su sitio. Pero como son pacientes de reumatoide de larga data que han usado incluso corticoterapia en todo su arsenal terapéutico, son sus huesos osteoporóticos. Mejoraban 6 meses, 1 año, y el alambre especial lo rompía el arco de C1, sobre todo que es el más delgado, y se volvía a subluxar. Entonces, actualmente lo que se hace es artrodesis occipito cervical. Es un elemento como si fuera H, las dos valvas de la H van hacia la concha del hueso occipital, al cráneo, y las otras dos valvas van a las carías articulares de C1, C2 y C3. De esa manera queda en su sitio ya la odontoides y ya no se vuelve a subluxar. Entonces, actualmente el tratamiento quirúrgico es artrodesis occipito cervical. La tercera enfermedad de conectivopatía es la enfermedad de Paget. Todos los días se forma hueso y se reabsorbe hueso. Todos los días se forma hueso y se reabsorbe hueso. El hueso no es inerte, es dinámico en su metabolismo. Lo que pasa es que en la enfermedad de Paget hay un aumento de la reabsorción ósea y obligando a una sobreproducción de hueso, pero de mala calidad, un hueso blando, débil. Es más frecuente a nivel lumbosacro y puede producir más o menos en el 3% de la población. En esto se identificó parcialmente que puede haber ser hereditario en una historia familiar entre hasta un 30%. ¿Cuál es el cuadro clínico? Como hay proceso reactivo inflamatorio por este tejido malo, puede haber compromiso neuronal, radicular o medular. Puede haber expansión ósea del tejido osteoide, del ligamento amarillo y la grasa se fibrosa y aumenta, se hipertrofia. La fosfatasa alcalina está elevada, la hidroxiprolina en orina también está elevada y el tratamiento es básicamente a base de calcitonina, 100 unidades más o menos por día. Y es quirúrgico cuando hay estenosis de canal severa, cuando hay fractura patológica, ¿no? Pero si no, básicamente es a base de calcitonina. La siguiente. Ahora vamos a ver las espondiolistesis, sobre todo lumbar, vamos a empezar. Después, ustedes saben que la vértebra es como una formación escolar, toda una vértebra está detrás de la otra. ¿Por qué? Porque
La vértebra tiene el cuerpo vertebral, las láminas y la pubis espinosa. Entre el cuerpo vertebral y las láminas está el canal vertebral. Es donde está la médula con sus raíces nerviosas. Entonces, si están alineadas, el canal vertebral va a estar libre. Pero si se desalinean, un cuerpo se va hacia adelante o hacia atrás, eso se llama espondilolistesis. Entonces, esta es una clasificación, es más frecuente a nivel del L5-S1, que es lo que le llaman la charnera lumbosacra y es la zona que tiene más movimiento de la columna vertebral. O puede haber en L4-L5 también, pero es más frecuente en L5-S1. Entonces, este es por el grado de listesis. Cuando la listesis es de 0 al 25% o la cuarta parte de la vértebra respecto a la otra, es de grado 1. Si es entre el 25% y el 50%, o sea, entre un cuarto y la mitad de una vértebra, es grado 2. Si es entre el 50% y el 75%, entre la mitad y tres cuartas partes, es un grado 3. Y cuando es más del 75% es un grado 4. O ustedes dirán, ¿cómo es que soporte una gran listesis? Lo que pasa es que a nivel lumbar la médula cabe en L1. El resto ya no hay médula. Lo que queda son las raíces nerviosas o llamada cola de caballo. Entonces por eso que se ven listesis grado 2 hasta 3 antes de producir síntomas. La listesis de alto grado, ¿qué van a dar? Hipoestesia en silla de montar, dolor lumbar, todo dan dolor lumbar, pero también va a haber hipoestesia en silla de montar, compromiso de fitness, etcétera, etcétera. La siguiente. Ahora, las espondilolistesis en razas negras se dice que son congénitas, a veces nacen con una listesis grado 1, L5-S1, porque tiene mucha lordosis. Ísmica, degenerativa son la mayoría. Lo que pasa es que la espondiloartrosis debilita la cavidad articular y se desliza la articulación. Pero la mayor parte de estas listesis se sueldan. Entonces, esas son espondilolistesis degenerativas o espondiloartrósicas. Las traumáticas por una lusofractura de la cavidad articular. Las patológicas, generalmente por metástasis vertebral. Y las posquirúrgicas, antiguamente sobre todo, la cirugía de hernia ha cambiado en el tiempo. Antiguamente para sacar una hernia se demoraban 12 horas y tenían que sacar todo el arco posterior, las dos láminas y la pubis espinosa. Después se dejó de sacar las dos láminas, solo se sacaba una lámina, la del lado donde estaba la hernia comprimiendo la raíz nerviosa. Lamintomía derecha o izquierda. Pero después se trató de hacer menos cruento y se sacaba la mitad de esa lámina, hemilaminectomía. Después ya no se sacaba ninguna lámina, solo se hacía disectomía pura, se sacaba solo la hernia. Con microscopio o telelupa se hacía disectomía y frontoluz. O si sería microscopio, ya no necesitaba frontoluz. ¿Qué es lo que pasa? Que por donde sale la raíz nerviosa, con una pinza, instrumento que se llama Kerson, se come para dejar libre la salida de la raíz. Porque realmente hay osteofitos que lo están disminuyendo. Y si es muy efusivo en la comida, ahí está la caría articular inferior. Se come la caría y lo debilita. Entonces, eso produce una listesis postquirúrgica. La siguiente. Ahora, más importante que saber el grado de listesis es saber si estas listesis son estables o inestables. Bueno, el cuadro clínico es dolor musculoesquelético, dolor radicular, puede haber deformidad. Cuando es más del 30% de listesis, o sea, una grado 2, puede haber claudicación neurogénica. Sobre todo si va acompañado esta listesis con estenosis de canal por la misma espondiloartrosis. La lesión de cola de caballo va a dar compromiso de esfínteres, pero más importante es ver si estas listesis son estables o inestables. Digamos, usted tiene una listesis grado 1, L5-S1. Entonces ustedes le hacen las radiografías de columna lateral y funcionales. ¿Qué significa? Que en posición neutra lateral, en hiperflexión y en hiperextensión. Si la listesis grado 1 a la hiperflexión aumenta, es inestable. Y a la hiperextensión disminuye o se corrige, es inestable.
Entonces, el manejo de las espondilolistesis estables o inestables es diferente. Las espondilolistesis estables, espondiloartrósicas, que se vuelven a soldar, solo terapia física, un corcel semirrígido lumbosacro y analgésicos. Pero las inestables son quirúrgicas. Las inestables hay que hacer lo que se llama artroesis transpedicular posterior. Se pone tornillos a la parte del listezado o a veces a las tres, porque realmente es L5 y S1. Tornillos a L4, L5 y S1. Y de esa manera se reduce la distesis y se estabiliza. Y se pone hueso sintético en las láminas para que hagan artroesis. Teóricamente, después que se hace la artroesis, podía uno operarlo y sacar los tornillos porque ya está estabilizado, pero no, nadie se espera para sacar el tornillo. La siguiente. La estenosis espinal, viceversa de la espondilolistesis. La misma espondilolistesis es una estenosis de canal, porque está disminuyendo la luz del canal vertebral. La estenosis espinal es disminución de la luz del canal vertebral. Pero vamos a ver, en los dos casos es igual, tanto cervical como lumbar y dorsal. La estenosis cervical es disminución, como leo, que puede ser por una hernia del núcleo pulposo o degeneración del disco intervertebral, que es la HNP cervical, va a disminuir el canal vertebral. Hipertrofia de las láminas o de las facetas articulares o de la parte blanda, sobre todo el ligamento amarillo. Las subluxaciones o luxaciones también van a disminuir el canal vertebral. El cuadro clínico va a ser cervicalgia o cervicalvaquialgia. Y si el grado de estenosis es severo, también va a haber compresión medular. A nivel cervical es diferente que a nivel lumbar. Todo es médula. Entonces, cualquier disminución del canal vertebral va a dar mielomalacia. Y cuando da mielomalacia, ya es irreversible el cuadro clínico. El daño medular ya no se recupera. Puede haber cervicobraquialgia, dolor en hombros, dolor de cabeza, pero el tratamiento depende si la estenosis es leve a moderada y no hay déficit radicular, o sea, no hay falta de fuerza, reflejos están normales, manejo médico. Pero si la estenosis es moderada a severa, la cirugía es mejor. La siguiente. Este es para que recuerden más o menos cómo es una vértebra. Este es un esquema de una vértebra. Este es el cuerpo vertebral. Estas son las láminas. Esta es la apófisis espinosa. Estas son las carías articular superior y la inferior hasta abajo. Estas son las apófisis transversas, que en caso cervical tienen un hueco. Porque ustedes saben que por ahí suben las arterias vertebrales, rama de la arteria subclavia, que van a unirse y formar la arteria basilar, que tiene que ver con la irrigación de toda la parte posterior del sistema nervioso. Las ramas terminales de la vértebra basilar son las ramas cerebrales posteriores. Entonces, cualquier disminución de este espacio que es el canal vertebral, por ejemplo, acá es dibujado una hernia, está disminuyendo el calibre. Esta es una resonancia, este es un calibre normal. Y mira cómo se va estrechando el canal vertebral por la espondiloartrosis y también por una hernia que hay acá. Entonces, la resonancia nos ha venido a facilitar el diagnóstico, ¿no? Y la disminución del canal vertebral es por todo lo que hipertrofia del ligamento amarillo, hipertrofia de la faceta articular que va cerrando el canal vertebral. Una hernia, una listesis también produce estenosis de canal. La siguiente. ¿Qué es lo que produce, le decía, mielopatía cervical? Y hay que evitar llegar a la mielopatía cervical porque cuando ya hay daño de la médula es irreversible. Es la causa más común en gente por encima de 55 años. Se presenta con el 30% de estrechamiento o disminución del canal vertebral y es por compresión de las barras espondilóticas, el ligamento amarillo hipertrófico, pero es una isquemia vascular y el trauma local de la médula se llama mielomalacia. La idea es del manejo del tratamiento es evitar la mielomalacia. La siguiente.
El cuadro clínico, dolor cervical irradiado a hombros o miembros superiores, puede haber compromiso motor, diparesia, paraparesia o tetraparesia, trastorno sensitivo y si la esteroide es severa, difteriana. Tratamiento médico, depende mucho el manejo del cuadro clínico. Si es una estenosis leve a moderada y sobre todo no hay déficit radicular, o sea, la fuerza, la sensibilidad está conservada, los reflejos, tanto bicipital como el tricipital están conservados, entonces solo manejo médico, medicina física, un collarín para un poco de compensar la parte neutra y antiinflamatorios. Pero si es una estenosis entre moderada a severa, es quirúrgico. ¿Qué hay que hacer? Depende del grado de estenosis. La siguiente, acá hay una resonancia, por ejemplo, de una estenosis cervical. Ustedes ven acá. Uy, caracho, ¿qué he hecho? A ver, ¿puedes ponerlo? No sé qué he hecho. ¿Todo bien, doctor? ¿O qué pasó? No sé, por eso se ha salido. Ah, qué raro. No sé si los demás ven. ¿Ahora lo ve? Sí, se ve. Alexa, tal vez el doctor se salió de la... ¿Ustedes lo están viendo? Sí, lo estamos viendo. Los en la foto de Yasmín no más veo... Ah, es que seguro la he piñado a Yasmín, o sea, la he fijado. ¿Y qué hago? Dejar de fijarla, o sea, aprieto los tres puntitos y ahí dice desfijar, y le hace clic ahí. O sea, al lado del nombre hay unos tres puntitos, ¿no? Sí. Hace clic y ahí aparece desfijar. Entonces, no, dices, no puedes quitar este participante, porque soy participante, tienes que quitarlo. No, eso es para eliminarla, doctor. En todo caso, a ver... La pantalla, puede fijar mi pantalla, era mi nombre, donde y abajo dice presentación. Entonces, yeah. Ahí hay tres puntitos y apreté fijar. No hay fijar, empezar a ver, dice, y no puedes quitar a este participante. ¿Cómo? Fijar, ah, está al costado, ya. Ajá. Al costado estaba. Sí, ya, pero... de mi nombre porque yo estoy presentando. O sea. ¿Y aquí hago? ¿El chanco y desfijar? Claro. Fijar, o sea, la cosa es que se vea la pantalla, ¿no? Si no, mejor hagamos esto. Yo voy a compartirla así de nuevo para que al toque salga en su pantalla. A ver, ¿ahora se ve? Está dando vueltas. Ya, ahora sí. Ya, perfecto, doctor. No, te decía. Esta es una estenosis de canal. Lo que pasa es que sale en el medio y no sé si ustedes lo ven bien. ¿No? Quería ver. Este es un canal vertebral normal y normal. Y acá hay un desfiladero. No sé por qué sale eso ahí en el medio. Ahí está mejor. Pero sí. Bueno. Entonces lo que quiero que vean es cómo se hace una compresión de la parte posterior y de la parte anterior. Pues si ustedes lo están viendo bien, ya no hay problema. Acá también hay una estenosis de canal severa, ¿no? Por hernias anteriores, pero también por espondiloartrosis posterior. Entonces, dependiendo de la patología, uno va a elegir la vía. Si predomina la estenosis de canal, la minectomía es compresiva. Pero si predomina la hernia del núcleo pulposo, hay que hacer disectomía, dependiendo si es C5, C6 o C6 y C7, que son las hernias más frecuentes, sacar ese disco, ponerle un disco sintético con hueso sintético para que haga artrosis y una placa de metal que estabiliza. Ahora también hay unas grampas. ¿No? Entonces eso es lo que... La siguiente... Sigue saliendo esa cosita, no sé. ¿Por qué sale? Ahora sí.
Entonces, el tratamiento médico y quirúrgico es bien controversial. La pregunta es cuándo operar. O sea, cuándo darle el mejor tratamiento al paciente. Se dice uno, cuando fracasa el manejo médico, que es terapia física, collarín, antiinflamatorios, acupuntura, lo que sea para bajar el dolor, más o menos 2 meses. Si fracasa el 2 meses de manejo médico, mejore la cirugía. Pero también, si la clínica neurológica persiste y sobre todo va progresando, o sea, tenía una hipoestesia leve, tenía la falta de fuerza leve y está aumentando el déficit motor, mejore la cirugía. Entonces, la idea es, por ejemplo, un trabajador de construcción civil que viene con su estenosis cervical por espondiloartrosis, tú lo operas, le haces la mitidomía descompresiva y al mes está trabajando. La siguiente. Entonces, ¿cuándo candidato a cirugía? Mielopatía que se esté progresando. Funcionalmente el paciente esté bien, que tenga pocas comorbilidades, el cuadro clínico sea severo y no mejore la cervicobraquialgia severa, ¿no? Entonces, esos son los pacientes que son candidatos a cirugía. Pero candidatos a no cirugía, pacientes postrados crónicos, de edad avanzada, que ya tenga un daño medular, no va a mejorar y que no esté progresando. O sea, perdió un poco de fuerza y ahí se quedó. No está aumentando la pérdida de fuerza. Entonces, esos pacientes no son candidatos a cirugía. La siguiente. Pacientes crónicamente enfermos, ancianos, en mal estado general, con muchas comorbilidades, tampoco son candidatos a cirugía. Usted le hace una buena cirugía, generalmente se mueren en el postoperatorio por neumonía, porque no salen del tubo y hacen problemas severos. La siguiente. Ahora, para seleccionar la vía, ya les dije, ¿no? Si son hernias, vía anterior. La hernia se opera por vía anterior, con inyección por el pliegue del cuello, se saca la hernia que está fastidiando, se pone su injerto, disco con injerto óseo y su plaquita estabilizadora. Pero si es el problema estenosis posterior, es la laminectomía. Antiguamente se decía que se podía hacer 3-4 láminas sin problema, no. Ahora se hace una lámina, pero si es más de 2 o 3 láminas, hay que ponerle tornillo a la articulación para evitar la inestabilidad posterior. La siguiente. Entonces, vía anterior o vía posterior. Y es lo que ya les he dicho. La siguiente. Ahora, el tratamiento quirúrgico de la hernia también es disectomía más artrosis anterior. Y el tratamiento quirúrgico de la estenosis de canal es laminectomía. Si es más de 2 láminas, de preferencia con estabilización con tornillos a las articulaciones. Indudablemente saca todo el ligamento amarillo, las partes blandas hipertróficas. La siguiente. Entonces, el factor más importante es correlacionar los resultados. O sea, ¿se va a beneficiar el paciente con una cirugía o no se va a beneficiar y mejor el manejo médico? Y si se va a someter a una adecuada y extensa descompresión en relación, ¿no? Todo tiene que ver, no solamente la imagen que vemos de estenosis de canal que ya les he mostrado, sino es el cuadro clínico. Porque a veces vemos estenosis y el paciente no tiene ningún déficit motor ni sensitivo, reflejos normales, no vale la pena la cirugía. La siguiente. La misma estenosis de canal existe en la estenosis lumbar, ¿no? Y se dice que es absoluto relativo, pero es más o menos 10 milímetros la disminución del canal vertebral para que dé cuadro clínico. Ahora, la estenosis lumbar también es por hipertrofia ligamentaria, por espondiloartrosis, por hipertrofia de las carías articulares,
una listesis también da estenosis de canal lumbar, ¿no? Una sulusación también da estenosis de canal lumbar, ¿no? Todo lo que disminuye el canal vertebral es la estenosis de canal. Y como ya saben, la médula a nivel lumbar acaba a nivel del L1. Entonces, por eso que soportan listesis de más grado. El diagnóstico se hace con, aparte de rayos X, con una resonancia que, como hemos visto, nos da bastante información del grado de estenosis y la causa. La siguiente. Ahora, en la columna también hay infecciones. Y hay infecciones piógenas. Y las infecciones pueden ser al cuerpo vertebral o al disco intervertebral. Cuando es infección al cuerpo vertebral, espondilitis o osteomielitis. Y cuando es infección al disco intervertebral, que yo no sé por qué últimamente estoy viendo yo, la mayor parte, tanto particular como en el hospital, muchas espondilitis. Entonces, los gérmenes que más producen espondilitis o osteomielitis a nivel del cuerpo vertebral es la salmonela y la fiebre tifoidea. Y los gérmenes que más producen discitis, están apareciendo gérmenes nuevos, pero es una infección del disco intervertebral. El germen puede llegar por vía hematógena, producto de un traumatismo vertebromedular, o postquirúrgico. Si no hay una adecuada, por ejemplo, hasta ahora está hospitalizado un conocido en el servicio. Comenzó con un dolor en hombro. Y tenía un poco de dolor lumbar, pero que le fastidia el hombro. Entonces fue a estas clínicas cubanas que hay. Y le han hecho infiltraciones, que no sé qué, en el hombro. También me da la columna, le infiltramos, le ponemos ozono, con una de plaquetas, y él nunca mejoró, sobre todo después de la infiltración. Entonces ya me llama a mí cuando está que gris de dolor, no se puede mover, y le hacemos una resonancia y era una discitis L5S1. Y le hicimos una punción para ver el germen y salió estafilococo. Pero en el hombro también le dolía. El traumatólogo le hizo una punción del hombro y también salió estafilococo. O sea, en estas clínicas que si no tienen buen programa de asexia, ahí le han metido el germen. En este caso, pero están apareciendo también espontáneos. Bueno, entonces, el germen llega por vía hematógena, produce dolor muscular, compresión radicular y compresión medular. El tratamiento es básicamente antibióticos, tratamiento médico. La siguiente. Pero así como somos primero en varias cosas, somos primero también en tuberculosis vertebral. Y también la tuberculosis infecta la columna vertebral. Y es el mal de POU o tuberculosis vertebral o absceso sifluente. O absceso frío, le llaman algunos. Es más frecuente en la región dorsolumbar, produce dolor, compresión medular y compresión radicular. Y el tratamiento básicamente es a base de tratamiento específico con 4 drogas por 6 meses. Y solo es quirúrgico cuando hay luxofractura patológica o hay estenosis de canal severa. Pero si no, tratamiento con 4 drogas. El problema de la tuberculosis es que muchos de los pacientes abandonan el tratamiento. La siguiente. La hernia del núcleo cervical. No viene a ser más que la de los discos a todos, tanto cervical como lumbar, alrededor de los 30 años se nos deshidrata. ¿Y qué significa deshidratación? Que habrán escuchado. Normalmente el disco bioquímicamente es sabido por el agua. Entonces, cuando ustedes levantan un peso de 10 kilos, el disco intervertebral, sobre todo el lumbar, se hidrata para soportar ese peso. Y cuando no, se deshidrata. Esta función de hidratación y deshidratación se va perdiendo alrededor de los 30 años. Entonces, primero se deshidrata el disco, sería la primera etapa de la enfermedad discal. Luego se rompe el anillo fibroso y puede haber protrusiones
anulares que le llaman. Se termina de romper, ahí sale la hernia del núcleo pulposo. Entonces, ¿puede haber compromiso motor? Sí. Compromiso esfinteriano cuando es severa la estenosis. Y la radiografía C5, C6, ¿qué significa por una hernia C5, C6? Y por reflexia del reflejo bicipital, debilidad cuando haces la pinza y no hay fuerza, ese es raíz C5, C6. Y el reflejo bicipital disminuido. Y puestesia también de toda la parte lateral externa del brazo. En cambio, la hernia, la otra hernia más frecuente es la C6 C7. Ahí hay hiporreflexia del reflejo tricipital, ¿no? Hipoestesia de los dos según el tercer dedo. Y C7AD1 es menos frecuente. La siguiente. Esta es una resonancia. No sé por qué sale eso cuando le pongo esto. Mejor no voy a meter eso. Esta es una resonancia donde ven ustedes los discos blanquitos. ¿No? La siguiente. Esos son los discos hidratados. Entonces, el diagnóstico de hernia en el núcleo pulposo se hace con resonancia. El tratamiento depende. Felizmente el 90% de pacientes mejoran y solo un 10% pasan a cirugía. También cuando falla el tratamiento médico, también va a cirugía. Y sobre todo cuando aparece déficit radicular. Falta de fuerza y por reflexa de ese reflejo, es mejor operar. La siguiente. Lumbalgias. Prácticamente llegamos a la causa de la clase, lumbalgias. Hemos estado viendo otras patologías. Es la segunda causa más frecuente en ciudades grandes. Se presenta alrededor de los 45 años, aunque ahora estamos viendo más gente joven con lumbalgia por mala postura que tienen de la infancia, porque cómo juegan doblando las rodillas. El tipo de vida cambió en los últimos 50 años. Antes no había videojuegos, no había internet, todos los niños salían a jugar a la calle y hacían más actividad física que estar sentados en una computadora, en un videojuego. Tiene una prevalencia alta en el transcurso de la vida, la incidencia es más o menos del 5%. Y de ese 5%, que son miles y millones, solo el 1 al 3% es por hernia de núcleo pulposo. O sea, el 97% no es por hernia de núcleo pulposo. La siguiente. Ahí puede haber difusión de la raíz nerviosa que esté comprometida, trastorno motor, trastorno sensitivo y alteración de los reflejos. Pero la causa más frecuente de lumbalgia, si el 3% es por hernia, es la lumbalgia mecánica. La lumbalgia mecánica, o la anterior es la siguiente. No, la siguiente es la lumbalgia mecánica, tiene otro nombre, lumbalgia postural o síndrome miofascial. ¿Y qué es la lumbalgia mecánica? No viene a ser más que la contractura espasmódica de los músculos paralaterales lumbares y duelen, ¿no? Ocasionando fatiga muscular y dolor, irritación de las facetas articulares. Entonces, por ejemplo, ¿ustedes cuántos hay en clase ahorita? 19 más, ¿no? Alrededor de 20. Si a los 20 le hacemos una resonancia y compartiendo de que ninguno de ustedes tiene problema de dolor lumbar, un 40% van a salir con discopatía lumbar. Y de ese 40%, un 20% van a salir con protrusiones anulares. Que muchos de los neurólogos dicen, ahí tienes una hernia o tienes dos hernias. Y eso no se opera. Pero el paciente, digamos, que le hacen resonancia y sale eso.
y TI viene por cuadro de lumbalgia, lumbociática. Pero ustedes lo examinan, no hay defensa radicular, no hay irritación ciática, no hay la CEGE, pero a él le duele. Lo que pasa es que son pacientes con lumbalgia mecánica. Y si tiene una discopatía que por edad lo va a tener alrededor de los 30 años y lo operan, ese paciente nunca va a estar bien. Entonces hay que tener cuidado con eso. La siguiente. ¿Qué otra causa de lumbalgia? Si hay neoplasias, sobre todo las neoplasias retroperitoneales, las metástasis también producen lumbalgia congénita, sobre todo la escoliosis, vasculares, los hemangiomas grandes, totales, pero si no, no. El aneurisma de aorta también da por referido un dolor lumbar. Y hay que diferenciar lo que es la claudicación vascular de la claudicación neurogénica. Hemos dicho que la estenosis de canal da claudicación neurogénica, más del 30%. Entonces, ¿qué es la claudicación neurogénica? Es el paciente que está, le dice, doctor, yo antes caminaba 20 cuadras, ahora camino 50 metros o 100 metros y tengo que pararme porque me duele la cintura, pero sobre todo me falta fuerza en las piernas. Tengo que agarrarme de algo, pues se me doblan las piernas. No hay fuerza. Esa es la claudicación neurogénica. Y la claudicación vascular o arterial se le llama, es diferente. Es el paciente que dice, doctor, yo antes caminaba 20 cuadras, ahora camino 50 metros, me duelen las piernas, los músculos, y me falta fuerza. Ese es por insuficiencia arterial, por estenosis de la arteria femoral. Al hacer el esfuerzo, el músculo necesita más sangre por el oxígeno. Pero como está estenosado la vía arterial, le llega poco sangre. Entonces es como un infarto, el músculo le duele. Entonces esa es la insuficiencia vascular o claudicación vascular. Otra causa de lumbalgia son infecciones, osteomielitis, la discitis que hemos hablado, los accesos, etcétera, etcétera. La siguiente. La tuberculosis también es otra causa de lumbalgia a nivel dorsolumbar. La degenerativa, ya hemos hablado de la espondiolistesis, la estenosis de canal, la hernia del núcleo pulposo. Las tóxicas y metabólicas, la diabetes mellitus da dolor lumbar, el hiperparatiroidismo. Las traumáticas, indudablemente se cae sentado un hombre o se cae a las escaleras, y eso se llama trauma lumbosacro. Y eso produce dolor. Por el mismo trauma y por contractura reactiva de los músculos paravertebrales lumbares, ¿qué tiene que hacer? Terapia física. Y la psicógena, tener en cuidado mucho con estos pacientes. Una de las causas que más produce lumbalgia es la depresión. Entonces, te ven una paciente, no tiene, clínicamente no le encuentro signos deficitarios radiculares ni irritativos, ella dice que le duele. Le examinan. Y siempre cuando sospechen de que no cuadre el cuadro clínico, hagan su ampliación de anamnesis. Y la paciente solo se suelta. Señora, ¿cómo está durmiendo? Doctor, no duermo bien, hace 5 años. Me despierto y ya no tengo sueño. Pero se despierta para dormir, no me despierto. La depresión es una de las causas que más producen insomnio. Y lo otro es la debilidad emocional. Ustedes le van preguntando qué problema tiene y en eso se empieza a llorar. Entonces no le digan nada, háganle su resonancia, demuéstrenle que no hay nada que operar y mándenlo al psiquiatra. La siguiente. Llegamos a la causa de la noche, la hernia del núcleo pulposo lumbar. Le decía que es más frecuente entre la tercera y sexta década de vida. Hay factores de riesgo, sobre todo las ocupaciones profesionales, los que practican equitación, los cargadores y estibadores de la parada,
los trabajadores de construcción civil, los pilotos de helicóptero, los choferes de larga ruta. Básicamente esos son los que producen la degeneración del disco. Pero felizmente, luego del primer ataque de lumbalgia, de lumbociática o lumbalgia, el 70% mejoran en las primeras 3 semanas y el 90% mejoran alrededor de los 2 meses o 8 semanas. La siguiente. Entonces, el 90% mejoran a los 2 meses. Y puede quedar un 1% con síntomas, pero que no le limitan sus actividades personales. La siguiente. Eso para que vean más o menos. Entre cuerpo vertebral y cuerpo vertebral está el disco intervertebral. Este es el disco intervertebral. Y el disco intervertebral, estos son los anillos de fuerza. Y en el centro está un recuerdo embrionario que es de la notocorta, que es el núcleo pulposo. Cuando estos anillos de fuerza se rompen, por ahí se protrude la hernia del núcleo pulposo. ¿Y por qué fastidia? Porque por ahí está pasando la raíz, en el foramen está pasando la raíz nerviosa y eso duele mucho. La siguiente. Esta es una tomografía que se puede ver más o menos una protrusión difusa acá discal con pinzamiento del L5S1. La siguiente. ¿Cuál es el cuadro clínico? Dolor en la columna lumbar. Ahora, la charnela, o sea, la que soporta todo el peso, es la L5S1. Alguna vez L4-L5. El disco se deshidrata alrededor de los 30 años, ya le he dicho. Se degenera, pierde capacidad de absorber presión y se rompe el anillo fibroso. Y si la hernia se produce siempre de atrás, de adelante para atrás. La siguiente. Antiguamente hacíamos el diagnóstico de hernia con esto que se llama, no voy a poner esto porque no sé, mielografía. Le inyectábamos sustancia de contraste, yopamirón 20 centímetros cúbicos, y veíamos, acá ves una raíz, acá ves otra raíz. Acá ves una raíz y acá no ves nada. Entonces, cuando decíamos amputación de la raíz L4 izquierda. Así hacíamos el diagnóstico de hernia. La siguiente. En la oblicua se veía la muesca y la amputación de la raíz nerviosa. La siguiente. Cuando era estenosis canal se veía así, disminución de los dos lados. La siguiente. Lo mismo, la siguiente. Hasta que llegó la resonancia. La resonancia nos permite ver todo el saco dural. Nos permite ver los discos. Usted ve un disco hidratado blanco, blanco, blanco. Este disco perdió esa brillantez. Este es lo que se llama deshidratación del disco intervertebral. Y aparte que está deshidratado, hay una pequeña protrusión acá herniaria. La siguiente. Otra, lo mismo. Deshidratación del disco L5S1. Y acá hay una hernia más grandecita. La siguiente. Ahora, anatómicamente dice, ¿por qué siempre la hernia es atrás y no hacia adelante? Lo que pasa es que el ligamento longitudinal posterior nunca tapiza todo y deja espacios atrás. La siguiente. El otro es la altura del disco. El disco intervertebral es en la parte posterior, es tres veces más que la parte anterior, que es 2/3 partes de la parte posterior. Entonces, al haber menos resistencia, por ahí se sale la hernia. La siguiente. Este es otra resonancia, pero esto es más de una estenosis de canal severa. Mire, parece un rosario. Este es el grosor más o menos del canal. Mire cómo se estenosa acá, se estenosa acá. Y más arriba. Este es una estenosis de canal por resonancia. La siguiente.
¿Por qué duele? Porque aparte de pasar por ahí la raíz y sale la hernia, lo irrita. Entonces, todo es el componente bioquímico inflamatorio, el de sacar la cascada inflamatoria del dolor, y eso produce dolor. La siguiente. Lo mismo, la siguiente. Cuando los dolores se hacen crónicos, ustedes saben que la raíz nerviosa tiene un componente motor y un componente sensitivo, una rama sensitiva. Y la rama sensitiva se anastomosa con la cadena simpática. Entonces, muchos dolores se hacen crónicos y es lo que se llama dolor neuropático. Los pacientes lo refieren como un dolor profundo, quemante, urgente, no muy bien definido. Y entonces, el dolor neuropático es por estimulación de la cadena simpática. Entonces, a estos pacientes no solo se le da antiinflamatorios y relajantes musculares, hay que darle antineuríticos tipo pregabalina y gabapentina. La siguiente. Ahora se dice, ¿por qué hay dolor cuando se produce la abrasión discal? Es por el mismo proceso inflamatorio, ¿no? La siguiente. Los dermatomas, la parte posterior lateral C4, L4, perdón. La parte posterior L5 y la parte interna S1. Más o menos así se maneja. Este es un esquema del núcleo pulposo, como rompe la neofibrosis y se mete al canal. La siguiente. Cuando usted ve un cuadro, una resonancia con un cuadro clínico adecuado, la CG positivo, hiporreflexia rotuliana, hipoestesia en la cara posterior externa, esa es una hernia L4 L5 cantada. Ahora, clínicamente, por los hallazgos, de repente le encuentras hiporreflexia rotuliana y aquilia. Entonces no sabes si es L4 L5 o L5 C1. Hipoestesia de todo el pie. Entonces, en esos casos sí necesita hacer un buen diagnóstico con una resonancia. La siguiente. El cuadro clínico de la lumbalgia es dolor en la cara posterior lateral del miembro inferior, si está de derecho o izquierdo. Usted le dice, párese de puntas, están haciendo la flexión plantar. Si al pararse de puntas se le cae el pie, ese es con raíz L4 y L5. Mielografía, donde se da amputación de esta raíz y una resonancia. Nos da información de los discos deshidratados, de las protrusiones anulares para cirugía, ¿no? Entonces, ha cambiado en la forma de ver las cosas. La siguiente. Bueno, toda la patología de hernia del cubo pulposo, toda la cirugía son cirugías programadas. No son emergencia. Pero como todo en la vida tiene una excepción, hay una excepción en la hernia del núcleo pulposo lumbares. Todas son programadas con excepción del síndrome de cola de caballo o síndrome de cabo de quina. ¿Y qué es eso? Me dirán. El síndrome de cola de caballo o de cabo de quina no viene a ser más que una hernia grande L5-S1 extruida y migrada. Compromete la cola de caballo y da hipoestesia en sí de montar y compromiso de esfínteres. Pero si no se actúa a tiempo, si no se hace la descompresión a tiempo, puede quedar con una vejiga neurogénica. Por eso que la única emergencia
en el manejo de hernia del núcleo pulposo es el síndrome de Cabo-Lutina producido por una hernia L5-S1 grande y obstruida. La siguiente. La sinología, la columna lumbar está recta o escoliótica. Y la mayor parte son escoliosis compensadoras o antálgicas, ¿no? O sea, como hay contractura, no quieren enderezarse porque les duele más, entonces se paran así medio doblados. Dandy, al golpear la espina, duele. Espasmo muscular también produce dolor. La siguiente. El AC, es uno de los síntomas más buscados. El paciente echado le levanta la pie, todo el miembro inferior, perdón, y si le duele a los 15 grados, 30 grados, hasta 45 grados, tiene valor. Ya 60 es falta de ejercicio. Patrick, cuando le juntan los dos miembros inferiores, hay dolor. Cuando la hernia es L4, L5, hiporreflexia patelar. Cuando la hernia es L5, S1, hiporreflexia aquile. L5 es la extensión del pie y dedos y S1 la flexión plantar, de caminar de talones. Yo siempre le digo a mis pacientes con cuadro de lumbalgia crónica, tienes una hernia que todavía no hay que operar. Todos los días camina de punta y talones. El día que al caminar de punta se te cae el pie o al caminar de talones se te cae la punta del pie, te viene, ahí hay que operarte. O indudablemente si hay síndrome de cola caballo es una emergencia. La siguiente. Todo depende si es un manejo médico o quirúrgico. Felizmente, la hernia ha ido cambiando en el tiempo, tanto en el manejo como en el diagnóstico. Si es un dolor lumbosiático leve a moderado, no hay déficit radicular, manejo médico. Puede ser camadura, analgésico, terapia física, acupuntura. Y es quirúrgico cuando existen dos condiciones, dolor intratable o déficit radicular. El paciente que dice, tuve un cuadro de lumbociática con reposo, medicina física, quedé al 100%. A la semana otra vez viene el trabajo con lumbalgia. Se vuelve a tratar, a los dos meses viene con lumbalgia. Entonces ese paciente tiene más de 3 a 4 episodios de dolor agudo. Esos son candidatos a cirugía. No se puede hacer MACE, solo emergencia. Y dentro del manejo médico, camadura, superortopédica, analgésicos. La siguiente. Entonces, tratamiento quirúrgico cuando hay compresión del... No, cuando hay compresión o déficit radicular, compromiso neurológico y dolor intratable que le decía. Si el paciente tiene más de 6 episodios al año, hay que operarse, porque no puede hacer su vida normal. Si falta fuerza tanto al caminar el punto de talón, tiene que operarse. Si la ciática no mejora en más o menos por más de un mes, hay que operarse. ¿No? Entonces, si la recurrencia del dolor incapacita, cirugía. Pero si con el manejo médico está bien, no hay dolor, baja de peso, hace natación y tiene 1 a 2 cuadros al año, no tiene por qué operarse. La siguiente. Entonces, solo se opera dolor intratable y déficit radicular. ¿Por qué la cirugía tiene complicaciones, no? Cada vez es menos, yo no he visto, pero se reporta la lectura, lesión de estructuras neurales. Y la que resuena es un aparatito que como una que va mordiendo el huesito para darle espacio al foramen para donde sale la raíz nerviosa. Si no ves y lo haces así, puedes sacarte una raíz nerviosa. Lesión de grandes vasos. En el servicio, felizmente nunca hemos visto, pero nos trajeron uno del Sabogal. Estaban operando una hernia,
el cuerpo no tiene más de 2.5, se emocionó mucho y curitea, ya no se debe curitear ahora, y se rasgó la ilíaca primitiva. Una emergencia, lo abrieron ahí en el Sabogal, le pusieron un clac, hasta que lo trajeron a Revaliati, llamaron esto, entró el cirujano cardiovascular, hizo la tomosis, a la final se perdió la pierna. Entonces puede haber también lesión de grandes vasos y vísceras. Infecciones, como toda cirugía, espasmo, ¿no? Entonces, siempre tener en cuenta eso. Ahora la cirugía de hernia ha cambiado, como le dije, ¿no? Ahora, me quedé en disectomía pura, con el microscopio, con el frontoluz y la telelupa, solo le saca el disco, ya no se debe curetear. Y últimamente está haciendo la cirugía endoscópica, que ya en el servicio ya lo estamos haciendo en el hospital Revaliati, pero se empezó más en las clínicas, ¿no? Es lo que se llama cirugía mínimamente invasiva. Con la ayuda del endoscopio, se va de frente al disco y se saca. También se está haciendo ahora endoscopía para estenosis de canal. El che de endoscopía tiene como unas microfresitas para el espacio, drilar. Entonces todo en el tiempo va cambiando. La idea es hacer cirugía cada vez más mínimamente invasiva. El cuadro clínico sea la más adecuada. Esos son los pacientes que ustedes lo operan y al día siguiente se van de alta. La cirugía endoscópica se está haciendo ahora ambulatoria. Llegan temprano, se opera, descansa un rato de la anestesia y se va a su casa. El paciente, siempre me acuerdo de un paciente francés en la clínica, una hernia grande, le saqué el disco y al día siguiente lo encuentro parado. ¿Cómo está? No, sí, doctor, tú muy bien, deme de alta. Al día siguiente se puede. No, se van al subsiguiente día, ¿no? Al día siguiente lo paras y al subsiguiente día sale de alta. Pues cada uno maneja su dolor. Hay algunos que tienen. Entonces, que hay una adecuada relación entre el cuadro clínico y las imágenes. Entonces, no se operan imágenes, solo se opera imagen relacionada al cuadro clínico. Y esos son los pacientes que van a poder tener una buena evolución. ¿Alguna pregunta hasta acá? Eso es lo que hemos querido conversar esta noche sobre lumbalgias, HNP, síndromes mieloradiculares. ¿No hay preguntas? Creo que no, doctor. Perfecto. Muchas gracias, disculpen el comienzo, pero por lo menos ya lo pudimos hacer la clase.